Dijo los brazos y las piernas. Me dijo, ay, tienes todo el brazo enronchado. Seguro será porque hace unos días estuvo jugando en la plaza de la huerta. Está bien llena de basura. Así, hijo, ven para echarle una crema, a ver. Vamos. Me salió una fuerte picazón en el cuerpo. Miren, a mí también, pero no tanto como a ustedes. Presento no se salió iguales. No, me salió poco, no me mire. No importa, ya fue. Un juego a partir de las 4, yo las pelotas. Ya veo, no puedo ir. Mi vieja no me da permiso. Otra vez Serapion. Entonces sí. Solamente los 4 vamos a jugar. Serapion. Porque ya trata, pe. Pues mire cómo salió esa persona que está botando basura en plena luz del día. Sí, pues, se pasan. Ahora ya entiendo por qué después de haber jugado por ti en esta losa, nos salieron esas manchas. La pelota caía cada rato en ese lugar, pe. Con razón, pues. ¿O por qué mejor no vamos a la casa de Jean Paul y vemos para qué esto nos siga sucediendo? Tienes razón, vamos, pe. Hola, chicos, ¿el libro está en la losa? Sí, pues, pero hemos visto algo muy desagradable. La gente bota la basura sin importarles nada. Sí, es verdad. La gente bota basura, siempre comparte por nuestra salud. Ok, hagamos algo, pero ¿qué? Ya sé, ¿por qué mejor no vamos a la municipalidad y denunciamos? Tomamos fotos y las llevamos. Señora alcaldesa, estos son los problemas que afectan a mi comunidad. Gracias por tu colaboración, Jean Paul. Con estas fotografías, de una vez empezaremos con la limpieza de esa losa. No te preocupes. Gracias, alcaldesa. Mi comunidad estará eternamente agradecida con usted. Gracias. Muchachos, miren, qué bueno que la municipalidad haya limpiado la losa. Qué chévere, ahora podemos quedarlo todos juntos. Sí. Sí, mantener nuestro barrio limpio y saludable es tarea de todos. Si ponemos de nuestra parte, nuestro barrio estará libre de la contaminación. Ahora la pelota está en tu cancha.